Reconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. La propia gente de Chávez se dio vuelta contra él en un par de ocasiones y veremos cómo le va con el precio bajo del petróleo. Opción no. 4.991.483. Es decir, el 58,25%. Desde el Consejo Nacional Electoral se ha perpetrado una estafa gigantesca contra la voluntad popular. Opción del no, 4.504.354, con un 50,70% de la votación. Camarada, ¿usted es el dueño de esta carnicería? Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Desde cuándo? Desde hace 10 años más o menos. Bueno, a partir de ahora, según el artículo 115, su negocio pasa a ser propiedad del Estado. ¿Por qué no te callas? Intentamos concretamente una demanda de interdicción del presidente de la República por insanía mental. El presidente no está en sus cabales. Ahí hablan el comandante galáctico y una cantidad de cosas. Con la imagen de una y con el recuerdo de una persona lo siguen manipulando a ustedes. Durante semanas sometieron al país a una mentira. ¿Quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? Tenemos un sistema electoral perfecto. Yo no me voy a quejar. Si llegara a perder por un voto, pierdo. Pero si gano por un voto, gano. Y voy a ser presidente de esta república. Nosotros no vamos a reconocer un resultado. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Denunciar lo que caracterizamos un atentado contra nuestra sede consular ha instruido el cierre de los consulados de Aruba, Curazao y Bonaire y el retiro de todo nuestro personal venezolano en esos consulados. Francamente, estamos preocupados ahora mismo por el estado de su economía. Eso está directamente ligado con los desafíos de la gobernanza y cuanto antes el pueblo venezolano pueda elegir un gobierno que ellos confíen en que es legítimo y pueda comenzar a implementar políticas económicas que lo saquen del espiral en el que están, tanto mejor será para todos nosotros. Lo más importante es producir en un plazo de tiempo más breve posible una salida del presidente Maduro del poder y de su siguiente cambio de régimen. Estamos preparados para ayudar a que Venezuela vuelva a ponerse de pie económicamente, pero tenemos que tener una autoridad ejecutiva en Venezuela que esté dispuesta a respetar a la gente y respetar el ejercicio de la ley. La ley de amnistía la consideramos un instrumento esencial. Ojalá que no hubiera sido necesario, ojalá que no hubiera presos políticos en Venezuela. Su ejército, sus fuerzas armadas tienen que proteger la oposición o pensar qué país democrático es capaz de poner sus fuerzas armadas democráticas al servicio de la protección de la oposición de Venezuela. Thank you.